tiene el cuello. Chanchitos y chanchitos, bienvenidos a mi canal Jessy Vlog. ¿Cómo están, chanchitas? Hoy estoy aquí tomando airecito, está tan rico el airecito. Rico, 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 rico. Y el sol después de una lluvia. Yo pensé que iba a estar helado. Bueno, igual está, no hace calor, pero está rico, está agradable el airecito. En la mañana había su cosa blanca en el piso, un poco de helada, pero soportable, soportable aún. Así que eso, soportable yo con estufa, sí, pues, pero acá afuera está súper rico. Estaba mirando, me puse, sembré unos ajos que se los voy a subir aquí igual en YouTube, que está en TikTok. Y eso estaba haciendo, por eso ando con el gorrito. Y aparte que el sol igual como que molesta cuando uno está mucho aquí, mucho rato. Así que eso ando haciendo, mirando mi huerta, aprovechando de mirarla cuando hay solcito. Viendo algunas cosas que ya están saliendo, como lechuga para hacer trasplante. Aquí donde saqué las hojitas de la acelga, ¡pum!, están creciendo así de rápido. Así que quiero plantar más de esto, de acelga. Estoy esperando que me salgan por ahí unos almácigos que ya brotaron, pero les falta la hojita verdadera para poder hacer el trasplante. ¿Ya? Así que eso, igual en el TikTok les voy explicando con más detalle esto que voy haciendo. Ya hoy día es martes. Hoy día es martes. Sí, hoy día es martes. Y vamos a empezar con la rutina del día a día. Ya es tarde, ya sí. Ahora yo voy a ir a hacer ejercicio. Ya ando preparada para hacer ejercicio. Y vine a tomar un poquito de aire. Hoy como que me mareé donde me paré. Pero bueno. Así, así estamos. Los tomatitos se están poniendo coloraditos. Así que eso es muy bueno. Y aquí también tengo harta lechuga, pero me salieron bien juntitas. Miren estas que están aquí. Y he ido sacando para que estén separadas. Sacándolas, pero no sé, como que está media seca esta tierra, ¿eh? Vamos a echar agüita. Aquí está el pimentón, aquí sobreviviendo. Se me olvidó, yo dije que lo iba a tapar en la noche y se me olvidó. Así que esta noche sí que lo voy a tapar. Voy a ver cómo lo puedo hacer para tapar. Que yo dejé unas cositas como la parte de arriba de las botellas. Y con eso ponerla encima. Mientras tanto. Así que eso puedo. Ya, chanchitas, comencemos este día maravilloso. Ya, chanchitas, ya terminé mi rutina de ejercicio. Me duché. Ahora me voy a echar cremita. Y todo lo que hago todos los días. Y vamos a poner a hacer las camas. Y ayer me lavé el pelo, así que hoy no necesito lavarme mi pelito. Y espérenme. Había sonado mi teléfono y ando súper pendiente porque por cualquier cosa del colegio, más que nada. Y bueno, es de trabajo. Pero el trabajo es acá en ese teléfono que con el que grabo, ahí recibo llamadas. Y en el otro... WhatsApp, entonces ahí voy viendo los mensajes, pero nada aún, ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es echarme las cremitas y voy a ir a hacer las camas y eso. Y lo bueno que hoy día tengo almuerzo, tengo lentejas y tengo garbanzos, así que estamos dados para el almuerzo. Y voy a hacer una ensaladita de lechuga. Y estaríamos. El tema es que igual después de la tarde tengo que cocinar porque a los niños no me van a aguantar 2 días legumbres. A lo más pueden llegar a comer. Pero llevar de nuevo, no, y no me gusta. Me gusta que si van a almorzar en el colegio, que almuercen con ganas. Así como, ¡ay, la hora de almuerzo! Es como su break. Así que, por eso. Bueno, ayer cuando fui a la reunión de Renato... Me mandaron caleta de tareas, caleta, así que llegando vamos a empezar a hacer tareas una hora por lo menos, que yo creo que Renato lo va a tener una hora así haciendo tareitas y actividades que le mandaban a hacer en el hogar y todo eso tengo que irlo registrando,
Así que harta cosa le dieron. La Trini ha tenido pruebas, disertaciones, todos los días, prueba de libro. Ahora está leyendo otro libro. Se le terminaban las vacaciones, ¿eh? Así que por eso ahora se ve menos en el canal. Y no hemos podido grabar tampoco. Igual ella quiere grabar el fin de semana, pero siempre hacemos cosas o ya estamos chatos de la semana, queremos solo descansar. Entonces, eso, la Trini ha tenido harta cosa, harto estudio, harta tareíta, pero es así este colegio, más exigente. Así que por eso se ve menos también. Y ya como en la tarde no grabo mucho, pero eso. Ya, Chanchita, vamos a ir a hacer las camas ahora. Me van a acompañar, ¿ya? Chanchita, antes de colocarle otro palito a la estufa para que mantenga el ambiente más que nada así calentito, porque está helado afuera. Ahora salí a buscar el aro que se me había quedado, está súper helado. Vamos a abrir aquí para que prenda. Estaban las puras brasitas y lo dejo ahí nomás y me voy a poner a hacer las cositas. Que mi chancho llega como a la 1, son las 12:20, así que algo alcanzo a hacer. Después llega él y ya no hago nada, dejo todo ahí nomás. Nos ponemos a charlar y a tomar café y todo, y a organizar el día. Ahora parece que le van a salir más niños para la tarde, para la mañana y para la tarde, así que vamos súper bien con eso. Más niños, aparte que mi chanchito es súper responsable, siempre trata de andar antes de la hora, entonces para andar con tiempo, manejar con tranquilidad. Ya comenzamos haciendo mi habitación. Voy a doblar las sábanas que te venía en la secadora, que ahora las voy a guardar. Y voy a echar. Ah, ya, verdad que ya lavé las toallas, tengo que ir a colgar nomás. Voy a ir a colgar las toallitas. Ojalá que no se me caigan ahí mis juegas. Y vamos a doblar el pijama de Renatito. ¿Y qué más vamos a hacer? Ah, voy a ordenar la loza, que hay harta loza ahí, lavada por lo menos, pero ahí. Y barrer un poco, sacudir. Y limpiar un poquito el baño, que está limpiecito, pero igual una pasada para que se mantenga, se mantenga. Ya, está ordenadito, limpiecito. Se me terminó el cloro. Se me olvidó comprar ayer, pero voy a ir de nuevo al supermercado. Voy a ir, yo creo, entre jueves y viernes. Yo creo que bien. Me gustan los viernes, como que uno anda, no sé, la previa del fin de semana. Me gusta ir al supermercado. No sé a usted qué día le gusta ir al supermercado. Me gusta ir los viernes. Chucha, está mojado ahí. Los viernes, los lunes a veces.
cuando ya es por necesidad. Pero el día viene me gusta ir al supermercado, ir a comprar. Como sé que después si llego destruida, no importa, porque me llego, me acuesto, no tengo que estar pensando en el otro día, que tengo que levantarme temprano o que tengo que dejar listo almuerzo para otro día, todas esas cosas. Por eso me gusta el día viernes, como libre soy, que venga lo que quiera. Me gusta hacer trámite también el día viernes. El día lunes igual, pero como tristón el día lunes, como una semana se viene y el lunes recién. Es como eso, es así. Yo me acuerdo que cuando trabajaba allá en Santiago y tenía que, yo trabajaba ahí en el metro, ay, ¿cuál era el metro? Ya ni me acuerdo cómo se llaman los metros, pero así como para Recoleta, Avenida La Paz, ¿cómo se llamaba ese metro? Ya no me acuerdo, imagínense que ya tantos años que no voy para allá, o sea, para ese lado, para Santiago he ido, pero para ese lado. Y, ¿cómo que se llama? ¿Qué estaba hablando? ¿Qué, por qué dije metro? Ah, y siempre ya el día lunes tenía que ir a trabajar y siempre el día lunes alguien se tiraba por el metro, se tiraba a la línea o se desmayaba o porque, ¿cómo se llama? Como que baja la depresión el día lunes y eso está más que confirmado. Tú le preguntas a cualquier persona, no le gusta el día lunes. Nunca he escuchado a alguien que me diga, me gusta el... Ah, sí. Sí, he escuchado a alguien que me diga me gusta el día lunes, pero por un tema que no trabaja el día lunes. Eso sí, po, es como un domingo para esa persona. Entonces, pero casi siempre yo me acuerdo y decía, ayuda, el día lunes. Más encima cuando uno anda así, pasan esas cosas, como que igual uno se siente mal. La energía baja donde la gente hace esas cosas, se tira al metro porque no... no. Aparte que deben tener millones de problemas y el día lunes como que gatilla más la depresión. Pero es así y yo creo que a la mayoría de las personas les pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué dije eso? No sé, salió solo ese tema. Pero bueno, es verdad, ¿no es cierto? Y a veces hay que comentar esas cosas que cuesta un poco empezar los días. Pero hoy día es martes, así que vamos que se puede, ya queda poco. Para mitad de las... Queda poco para la mitad de semana. Hay que ser... Hay que darse... ¿Cómo se dice? A corto plazo, o sea... Ya queda poquito para el día miércoles, que queda mitad de semana. Entonces ahí uno se va dando ánimo, energía. ¿Ya? Vamos, chanchitas, vamos que se puede. I want you.
Ya, chanchita, vamos a almorzar aquí con mi esposo que llegó. Llegó el suculento. Y vamos a comer garbanzo con ensalada de lechuga. Ya. Ya. Gracias, Diosito, por alimentos de nuevo de hoy, igual que ayer. Amén. Amén. 1, 2, 3. Provecho. ¡Provecho! ¿Qué tal de hacer eso? ¿Qué, mi amor? Tesorero no vaya a ser. ¿Hasta ahí, loca? ¿Qué pasa? Voy a hacer eso, que después me llega el mundial. No sé cuándo es, pero este mes el tema de algo del deporte y queremos llevarle juguito a los niños, pues, para que tomen, porque hay cursos que llevan helado, que les llevan helado, pero un poco, porque la ya, chanchita, me estoy tomando un cafecito. Miren, qué rico, está muy rico. Lo extrañaba. Vamos a hacer la hora porque de ahí tenemos que ir a buscar a los niños y ya tú sabes lo de la tarde. Hoy día mi chancho tiene reunión de la trini, así que él se va a quedar y nosotros no vamos a venir a la casa porque Renato se aburre caleta. Ayer se aburrió caleta con mi chancho. Estaba llorando, ¿no es cierto? Así. Porque quería estar contigo. Habían dos niños adentro. ¿Ah? Habían dos niños adentro. ¿No? Así que para la otra igual yo creo que puede entrar. Es que justo se ve que quiso ir al baño y ayer te lo encontré antes y ahí. Así es. Pero hoy día le toca a la Trini, pero a mi chancho se va a quedar en la. O sea, nos viene a dejar y después vuelve a la reunión. Para que esté más tranquilo. Porque uno se estresa pensando en qué están haciendo afuera. No, y bueno, igual, si este se queda un ratito ahí. Ya, chanchita, vamos a ir a buscar a los niños. Vamos saliendo ya. Está helado. Sí. Mi chancho está muy emocionado porque se hizo una página de Facebook. Facebook. Y lo único que ha subido es la foto de perfil. Recién caché. Se llama El mano de la El paleta. mano del alfabeto, se llama la página. Si la querés seguir, va a subir puras tonteras que ve en el día, puras cosas que ve así, pa, la sube. Así que, ¿qué cayó? Un pino. Ya, vamos a buscar a los niños. Estaba recogiendo esto. Por si acaso. Aquí en la reunión, 4:30. Mira, estoy haciendo tablero. Ya, y el segundo día también. Allí los pantalones. La leche y que la para ya terminé. Mamá olía escupe a yo de la. Le mite bola, mite bola, mite bola, pero es mi copanillo, ¿no? Mister Boris. Mite bola es mi copanillo, pero no es que me hace la cate, le escucha topítica, es otro. Ah, el Mister Mario. El que No, hace educación física. no. A mí me hace educación Ya. física. No, mira ya lo hizo. Ya el otro. ¿Y ahora qué hago? ¿Nada?
Ya, chanchita, ya terminamos de hacer tareas con Renato. Ahora yo estoy cocinando, voy a hacer unos fritos. Vamos a hacer unos frititos de jurel y fideos para enviarle mañana al colegio. Hoy día llevaron lentejitas, así que no les puedo repetir el menú, como les dije. Así que eso estoy haciendo. La Trini está estudiando, que está tapando pruebas y Y cosas. Y el Renato igual, tenemos que hacer, bueno, esas son metas que yo porque me entregaron dos libros y otras actividades, dos tareas de cada libro diarias, más las otras actividades que les mostré que tengo que ir marcando y todo eso. Pero ya la hicimos. Así que ahora voy a cocinar para después ya descansar. Mi chancha anda en la reunión ahora, así que yo creo que el hijito va a llegar. ¿Qué hora es, Trini? son las 5:08. Ya, voy a terminar de cocinar y despido. Ya, chanchita, terminé de cocinar, preparé los lonches para mañana. Renato también lo bañé, se bañó mi gordo. La Trini todavía está estudiando, tiene que terminar. ¿Cómo estoy durmiendo, Están manzana? comiendo una manzana. La titi. Aquí están, la Trini todavía está con la ropa de colegio porque está estudiando. Y yo me cambié ropa. Sí, porque se bañó. Así que espero les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Suscríbanse. Suscríbanse. Dale campanita y chao, chao.